Muy buenas tardes a todos. Vamos a seguir, hijos, estudiando un poquito para Parashat Shemot. Sí, estamos Baruch Hashem en la Parashat Bo. Próxima semana comenzamos Beshalat. También el sábado, sábado de la próxima semana se conoce como Shabbat Shirah. También estamos ya a pasos de 11 días de dar comienzo a Tishrei B'Av, sí, un día muy muy importante, que nos enseña mucho, ¿sí? El año de los árboles. Y vemos que en la parashá de Shemot, ¿sí? Que toda, digo, la parashá el Vayera, perdón, que podemos todavía aprender, hay algo que menciona la Toiga. Si vamos a si miramos en Éxodo 9, 20, 21, dice: Hallaré el de Baradonoy me adei. Pao en mi abatá vi mi enejú el abatí. Aquel de entre los siervos del faraón que temió la palabra del Eterno hizo que su siervo y su ganado huyesen a las casas. La Torá no menciona nada por eso. Tiene un mensaje, ¿sí? Y por eso, ¿por qué necesito saber qué hicieron los egipcios? ¿Sí? Pero me está diciendo Akadosh Baruj Hu algo. Y en el 21 dice: Vashel lo zan libo e de Baradonoi vayazo e avada vi mi anehu basate. Y dice todo lo contrario en el 21. Y aquel que no hizo caso de la palabra del Eterno dejó a sus siervos y a su ganado en el campo. ¿Sí? Sabemos que las personas que hicieron caso a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Pudieron salvarse y salvar todas sus pertenencias. Aquellas personas que fueron rebeldes, que no quisieron escuchar a Moshe, no estaban escuchando a Dios, ¿sí? Porque Moshe era ¿qué? El mensajero de Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Lo mismo sucede, ¿sí? Antes de entrar, ¿sí? Al tema central, lo mismo sucede con nosotros. Con la Toira. Akadosh Baruj Hu nos dio una Toira. Y aquel, ¿sí? Que escucha la Toira es como escuchar a Dios y lo obedece, ¿sí? Y tiene temor, ¿sí? Se conduce bajo los términos que dice la Toira, ¿sí? Aprende a, ¿sí? Dominar su instinto al mal, ¿sí? Se aleja de lo que Dios le desagrada, ¿sí? Algo que puede ser difícil, ¿sí? Si la persona tiene más placer en hacer. Pero cuando la persona aprende, sí, y se da de cuenta que ese placer realmente es mentira, sí, que es un placer que lo que alimenta es el cuerpo y realmente desnutre el alma, la persona entonces comienza a escuchar la boca de Dios y a escuchar la toira y a estudiar y a sumergirse en ella, sí. Y a deleitarse y alabarte, ¿sí? Y alabarla, ¿sí? Y a darle gracias a cada grupo por todo lo que la toira nos da, alcanza la vida. Pero la persona que rechaza la toira, como muchos que dicen, ah, porque eso fue escrito por Moshe, no. Fue inspirado por Ruach, fue inspirado ¿sí? Por el Espíritu, ¿sí? La santidad de Dios, ¿sí? Por el Espíritu de Dios, ¿sí? Su santidad. Y vemos que el Bar Aquilot en Jacob manifiesta, ¿sí? Su asombro respecto a este versículo. ¿Cómo es posible que exista una diferencia entre aquellos que tenían temor a Dios y otros que no tenían temor a Dios? Si sabemos que los egipcios ya sabían que todo lo que decía Moshe, ¿sí? El enviado de Dios se cumplía en su totalidad. Entonces, ¿cómo es posible que algunas personas se dejaran llevar por el dictado de sus corazones y dejaran al ganado a la intemperie? Vemos que Maharal Shah, de bendita memoria, explica que dentro de la persona existen dos fuerzas contrapuestas. Una de las fuerzas tiende hacia el bien y la otra tiende hacia el mal. El faraón se presentaba a sí mismo como si fuera un dios, argumentando que no tenían las necesidades corporales básicas de todos los seres humanos.
Vemos que a pesar de haber sido puesto al descubierto por Moshe, cuando éste se fue a hablarle del momento mismo en el cual Faraón estaba en el río haciendo sus necesidades, de todas maneras, él, ¿verdad? Al regresar al palacio, el faraón siguió manteniendo su mentira. Esto implica que la fuerza del mal dentro del faraón superaba toda lógica, porque su secreto ya era conocido por muchos y en consecuencia se comportó como un tonto. ¿Sí? Cuando la persona creemos a Yesará, ¿sí? Y alimentamos ¿qué? Los apetitos del cuerpo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Sabemos que pensamos que es un placer, un deleite, ¿sí? Inclusive vemos que hoy día muchas personas van de vacaciones. Nuestros antepasados nunca fueron de vacaciones. Inclusive vemos que Jacob Abeinu, ¿sí? ¿Salió a qué? Salió a descansar. Después que pasó todo, ¿sí? Después de lo del ángel, lo del de, ángel de Don, ¿sí? Tuvo el tiempo que estuvo con la casa de Labán, pues fue a descansar, y regresó a Beersheba y fue a descansar. Y vemos que a cada grupo le dijo, no es para un justo descansar, ¿sí? Recordemos que, sí, el cuerpo necesita descanso, ¿sí? Eso sí. Pero hay tipos de vacaciones, ¿sí? Que son, ¿verdad? Que aunque son permitidas, ¿sí? Debemos de asegurarnos, ¿sí? A que si eso me conviene o no me conviene. Tenemos que saber, ¿sí? En palabras, ¿sí? En ejemplo, ¿sí? Saber que esas vacaciones son que para alimentar los deseos de mi cuerpo o realmente para alimentar, ¿sí? Lo que desea mi alma. Entonces, por eso vemos que la persona debe tener conciencia de la existencia de estas dos fuerzas y apegarse solamente al camino del bien. Aquellos temerosos de la palabra de Dios quisieron, sí, entrar al ganado, había llegado a un grado en el cual ya no le creían al faraón. Cuando el Yeserado dice, no, no tienes que estudiar, no irá. Sí, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, como la persona que dice, voy a comer taré, sí. Ah, porque tengo hambre, voy a comer taré, ¿sí? Muy bien, eso es que no demostró temor de sí, ¿sí? Bueno, caemos, somos seres humanos, podemos caer, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos que el hambre, que tengo hambre, el cuerpo tiene hambre, no el alma, ¿sí? Pero el cuerpo, ¿sí? Pero si la persona dice, no, yo no voy a alimentar los deseos de mi cuerpo, aunque okay, tiene hambre, que tiene que esperar, ¿sí? Porque mi alma, mi neshama, es más importante. So que no le voy a creer, ¿sí? A los apetitos, al yesa. Pero cuando la persona realmente no ha aprendido a tener ese temor de Dios, y si no puede tener temor de Dios en lo pequeño, se le va a hacer más difícil poder tener temor de Dios en lo más fuerte. Por eso vemos que la fuerza del bien se había impuesto dentro de ellos. Pero aquellos que dejaron al ganado a la intemperie creyeron inconscientemente en Dios y en Moshe, pero sin embargo siguieron utilizando las dos fuerzas y por eso se les quitó el objetivo de temerosos de Dios. ¿Sí? La persona, sí, muy bien, le cree lo que dice la Torah, cree lo que dice Dios, ¿sí? A través de Moshe, pero quiere servir. ¿Sí? Quiere servir a qué a Dios en una forma y servirse a sí mismo Dios. Entonces, por eso, la persona que alimenta todo lo que desea el cuerpo, cuando ya sea la vista, ¿sí? Ya sea el oído, ya sea el habla, ya sea el oler, ya sea los pensamientos, ya sea el corazón, ya sean los pies, las manos, ¿sí? Cuando llevamos nuestro cuerpo, ¿sí? A alimentarlo, ¿sí? Estamos perdiendo el temor de Dios, ¿sí? Por eso, ¿sí? Ahí nos olvidamos que de las consecuencias, ¿sí? Nos olvidamos de las consecuencias. Inclusive vemos que los egipcios sabían que todo lo que Moshe decía se iba a cumplir. ¿Por qué no tener ese temor de Dios? Porque ellos, ¿sí? Tenían temor, pero querían seguir siendo ¿qué? Los mismos, ¿sí? No podemos servir a Dios tratando de querer ser los mismos que siempre somos, ¿sí? O dejamos una cosa
y salvamos nuestra alma o alimentamos nuestro cuerpo y perdemos nuestra alma. Una vez, sí, nos dice el rabino David Pinto, pescó, ¿verdad? Pescó a un joven el momento mismo en el cual estaba cometiendo un pecado. Y el joven, ¿verdad?, le confesó que a pesar de saber la gravedad de sus actos, de todas maneras seguía cometiéndolo. Y eso se debía a que la fuerza que lo dominaba, dominaban, estaban entremezcladas. ¿Cómo podemos superar esta contradicción? Estudiando en forma asidua Musar, ¿sí? Hay que estudiar Musar, que tiene el poder de lograr que la fuerza del bien domine la fuerza del mal, ¿sí? El Musar es muy bueno, ¿sí? Uno lo estudia, ¿sí? Inclusive yo comparto algunos temas de Musar de Piqueabos, ¿sí? Es muy bueno estudiarlos. Son cortitos los shiur, ¿sí? Pero un tema, ¿sí? Aunque sea un Musar que yo escuche, ¿sí?, me va a alimentar. Tengo que buscar cosas buenas, ¿sí? Cosas buenas, cosas que me traen braja, cosas que me traen ¿qué? Alivio a mi alma, ¿sí? Bendición, paz, ¿sí? No alimentar el cuerpo en todo lo que desea, ¿sí? Lo mismo cuando una persona miente, cuando una persona ve lo que no tiene que ver, cuando una persona escucha lo que no tiene que escuchar, cuando una persona habla lo que no tiene que hablar, ¿sí? Cuando una persona camina lo que no tiene que ir, cuando una persona piensa, el Yesará le inventa, nos inventa tantas cosas, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Le damos esa satisfacción a una persona que come demasiado, que sabe que, inclusive una persona que come algo que no debe de comer, sabe cuál es la consecuencia, le va a dar acidez, le va a dar problemas gastrointestinales, ¿sí? Le va a dar problemas en su estómago, ¿sí? So, la persona, ¿sí?, se alimenta tanto el cuerpo, tanto sus pasiones, tanto sus deseos, ¿sí? Y claro, el Yeser dice, tienes un libre albedrío, puedes hacer lo que quieres. Cuando una persona quiere hacer lo que quiera, se considera a sí misma como un faraón. Y eso es lo que pasaba con Faraón también. Se pensaba que él podía hacer todo lo que quisiera, ignorando que realmente él era un simple ser humano. Así que vemos que quien es verdaderamente temeroso de la palabra de Dios, quien no se busca licencia y atajos en el servicio de Dios, ¿sí? Que tengan hermosa tarde, feliz comienzo de semana, Shavuot, Berajá, Hatzlajá, Besimjá para todos, bendiciones, estoy siempre con alegría, Shalom Aleichem Mevorah, Baruch HaTov Adonai, Leolam Vaeh, Amén, Amén. Hasta entonces.